con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Miércoles 2 de noviembre, ya onceavo mes del año. ¿Pueden ustedes creerlo? Empieza a oler a tejocote, ¿verdad? A Navidad ya, comenzando los preparativos, empezando a hacer la lista de que si las posadas, no posadas. Y bueno, el punto es cuidarnos, por supuesto, seguirnos protegiendo y agradecerles el favor de su atención cada tarde. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos y no se pierdan el programa mientras están haciendo sus preparativos, inclusive de Navidad. Bueno, señores, señores, tenemos cumpleañero y es nuestro musicalizador, que es Ismael Cuatepozo. ¡Feliz cumpleaños, Israel! Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué dije? ¿Dije Israel? Bueno, Ismael, no es cierto. Ismael, muchas felicidades, que tengas mucha salud. Me aturden, Ismael, me aturden de repente, entre que ya regresó el señor Tobar de su luna de miel y que Chimino está todo el tiempo aquí dando lata, pues ya sabes. Mucha salud para ti. Gracias, es nuestro más reciente elemento que se ha unido a las filas de Acércate a Rocío, de esta producción de Imán Producciones. Muchas gracias y muchas felicidades. Que Dios te dé y te conserve con muchísima salud, por supuesto. Bueno, vamos, después de este aplauso que no se debe más que al pastel, ¿verdad? Porque ustedes creen que le aplauden porque lo quieren. No, público. Le aplauden porque al finalizar el programa hay pastel. Entonces el pastel pues se reparte entre todos los que aquí comen poco, ¿eh? Comen bien poquito, ya saben. Vamos a hablar de Blanca. Ella tiene 46 años y está aquí para, según ella dice, denunciar lo que ella considera como la peor de las injusticias. Resulta que dice que su hermana Norma quiere quitarle sus derechos como madre, el amor de sus tres hijos y hasta su casa. Y todo ello debido a algo que ha venido ocurriendo durante los últimos 20 años y que legalmente se llama abandono. De acuerdo con el portal abogado.com, en México, la mayoría de los estados clasifica el abandono de niños como un delito grave. Y de entre las acciones que dan lugar a cargos por abandono, la más frecuente es dejar a un niño con otra persona sin brindarle manutención y comunicación significativa con él o ella durante un periodo de 3 meses. Ese es el límite, 3 meses, ¿eh? Mi hermana quiere ocupar mi lugar. Es lo que dice Blanca acerca de su hermana Norma y lo que ha hecho con sus hijos en los últimos 20 años. O sea, no fueron 3 meses, fueron 20 años. ¿Listos para conocer su historia? Ahí está el señor Tobar, que si no lo ven es nada menos y nada más por el bronceado. Ahí está. ¡Córrela, vámonos! Yo abandoné a mis hijos por mi maldito vicio. Si no hubieran sido por mí, no supiéramos nada de mis sobrinos, porque ella prefirió más su maldito vicio que a sus hijos. Mi madre fue quien me parió, mi tía fue la que me crió. Y a mí me duele mucho ver que ellas no se lleven bien. Desde que yo tengo uso de razón, mi madre siempre estaba alcoholizada y a mí siempre me dio mucha vergüenza. Blanca, bienvenida. Gracias por estar aquí. Te presento a Gabriela Mejido, que es nuestra psicóloga, y a César Ortiz, nuestro abogado. Gracias, Rocío. A ver, Blanca, ¿por dónde empezamos, mujer? Tú tienes 3 hijos. Así es, Rocío. 18, 21 y 29 años de edad. El de 21 tengo entendido que está por casarse, que es Omar. Así es. La más pequeña, de 18, vive todavía en la casa que era de tu mamá, de hecho, ¿no? Perfecto, Rocío. Okay. Y tú traes una disputa ahí con Norma, tu hermana, a quien no reconoces como tu hermana, pero que tu mamá adoptó apenas de meses de edad, le dio sus apellidos y obviamente fue quien además se hizo cargo de ella, pues prácticamente todo el tiempo en el que ella estuvo enferma. Así es, Rocío. Pero tú traes una disputa ahí, ¿por qué, Blanca? A ver, ¿tuviste adicción? Bueno, se supone que ya saliste, te rehabilitaste de un problema serio con el alcohol.
Así es, Rocío. Aproximadamente tengo 9 meses de que salí de un anexo y estoy en rehabilitación el día de hoy. Ajá. ¿Pero te dieron de alta cómo? Por el cumplimiento de mi anexo. Cumplí los 5 meses dentro de un anexo y hace 4 meses que regresé a mi casa. ¿Y quién te dice o quién te ha dicho, quién te ha informado? Porque eso es bien importante y aclararlo también al público, que después de 5 meses de estar en un anexo, tú ya puedes ser considerada como una persona limpia, como una persona que no va a tener un problema posterior, sobre todo con este tipo de sustancias como el alcohol. Lo sé, Rocío. De antemano estoy acudiendo a mis terapias en el centro de rehabilitación. Ajá. Pero todavía no, no te... así como de alta que ya me hayan dado, no. Estoy tomando todavía pláticas de rehabilitación. Ok, qué bueno que lo aclaras porque no podemos confundirnos. Es muy peligroso, es muy riesgoso decir, no, pues como ya fui 5 meses, pues ya pasé. Ya es como querer ir a la primaria, secundaria, 2 días y ya. O sea, que me den mi certificado porque pues ya me gradué, ¿no? Ya fui, ya aprendí. Sí, así es. ¿Cierto? Sí. Ok. ¿Qué te hizo vivir bajo los influjos del alcohol durante tantos años? Yo vengo de una familia muy disfuncional, donde hubo muchas carencias por parte de mi familia. Mi papá nunca se hizo responsable, Rocío, de nosotros. ¿Tu mamá? Mi mamá fue la que cubrió todos los gastos, por así que se hizo ella cargo de sus hijos, de sus nietos, de todo, ahora sí que se hizo cargo. Ella desgraciadamente falleció hace 7 años por cáncer en el hígado. Pero ¿Dónde estabas tú cuando tu mamá falleció? Yo andaba ahora sí que en la fiesta, andaba en la calle, ahora sí que alcoholizándome. ¿No te enteraste? No me enteré, ella me buscó después de que falleció mi madre, pero antes ella nunca me fue a buscar. ¿Quién? Esta Norma, mi hermana. Pero tú eres, ¿era Norma la que te tenía que buscar o tú la que tenías que estar al pendiente de tu madre? Sé que yo tenía que estar pendiente de mi madre, bueno, que yo tenía la responsabilidad de ver y ir a buscar a mi madre en ese momento. ¿Y tus hijos? Pues mis hijos los tenía mi madre y en su tiempo los tuvo mi hermana Norma. Ojo, los abandonaste, y lo tengo que decir con la palabra porque es abandono, cuando ellos tenían la de 18, 3, el que sigue tenía 9 años de edad y el otro tenía creo que 13 años de edad. Uh-huh. Abandono es abandono. Sí, sí lo acepto, Rocío, y sé que los abandoné. ¿Quién se hizo cargo de tus hijos? Mi madre y después mi hermana Norma. Después de que falleció, ella se hizo cargo de mi hermana. ¿Y a poco aún así le reclamas? Pues sí le reclamo porque ella me lo está poniendo en contra de mí. A la fecha, al día de hoy, me lo está poniendo en mi contra, Rocío, y no se vale. Blanca, eso es lo que tú quieres pensar y lo que quizá tu inconsciente como que quiere medio justificar todo el tiempo que no pasaste con ellos, pero la realidad es una y te la tengo que poner del color que es, ¿ok? Y a lo mejor no te va a gustar el color. Pero si esos niños no vivieron con la presencia de su madre biológica y tuvieron, gracias a Dios, los cuidados tanto de la abuela como de su tía Norma, que al final del día terminó siendo como su mamá, pues perdón, pero la referencia de ellos, de los tres, es la tía. Y al no estar tu mamá, pues es más que obvio que ellos tienen un profundo agradecimiento por Norma. Sí, Rocío. ¿Ella no te está quitando nada? Sí, en esa parte sí lo entiendo, pero ella debe de estar consciente de que yo soy su madre. No, que estar consciente... Y que en su momento ella me lo está volteando. No. O sea, yo le agradezco el tiempo que ella me los cuidó. Blanca, pero es que yo creo que lo que tienes tú que tratar de entender y en verdad sí trabajar es, no hay necesidad de que nadie te voltee a nadie. O sea, si los niños fueron educados, criados, cuidados por una persona, es más que obvio, ¿no, Gaby?, que tengan que reconocer a esa persona como su figura materna, su cuidadora, su ejemplo a seguir, qué sé yo. Así es, dicen que madre o padre no es el que engendra, ¿no?, sino el que educa, el que cuida, el que está, el que, ¿no? Y creo que sí tenemos que partir. Creo que sería un muy buen principio por reconocer y agradecer esa parte y entonces poder ver cómo ahora recuperamos esa
ese reconocimiento por parte de los hijos, ese que ahora volteen a verte a ti y toda esta parte, pero primero por decir, pues sí, gracias. Y la realidad es que si no hubiera estado ella, aparentemente, pues quién sabe dónde estarían esos niños, ¿no? Eso desde el lado psicológico y desde el lado legal, pues también todas las de perder, César, porque sí, claro. Si 3 meses bastan para que un abandono a infante se tipifique como tal, imagínate 20 años. Y por 3, por los 3 hijos. Además, sí. Entonces, mira, aquí la parte, ¿cómo lo ve directamente el derecho? Generalmente, el abandono es cuando existe una obligación de dar alimentos y cuidados a los menores, porque es derecho de los menores y es obligación de los adultos, de los padres hacia los hijos. En esta parte es, tus derechos son recíprocos. En la parte de los alimentos, esta parte es muy claro, tienen que ser recíprocos. Quien los da, posteriormente, tiene derecho a recibirlos. Claro, ahora... Ojo aquí, Blanca, porque hay muchas cosas en las que yo creo que sí tenemos que trabajar, tienes que trabajar para que realmente si lo que pretendes es recuperar el cariño, el respeto o ser reconocida ante tus hijos como su mamá, como su progenitora, pues trabajes en ello, porque todo en esta vida, Blanca, se gana. Sí, lo sé, Rocío. El cariño se gana. Lo sé, Rocío, y por eso estoy aquí. Porque quiero recuperar el tiempo perdido con mis hijos. El tiempo quiero perdido, te tengo una noticia, y no es buena, no la vas a recuperar. No voy a recuperar el tiempo perdido, pero sí quiero recuperar su amor y su respeto de ellos. Y que mi hermana Norma no me los esté volteando. No, oye, te ella los voltea, no es, Blanca. No empecemos. Es nadie para que ella lo vaya a entregar al sí altar. Sí es mucho sobre todo... En la figura representativa para tus hijos, es alguien muy poderoso en sus vidas. Sí, le agradezco todo en sus el vidas. Tiempo que ella los cuidó, sí se lo agradezco, pero en esa parte de que ella lo quiera ir a entregar al altar, no se me hace injusto. Es que, a ver, ahí hay un ruido muy fuerte y yo no quería brincar hasta esa parte sin antes ahondar en el tema de tus repentinas apariciones en la vida de tus hijos, en la vida de tu mamá. Yo sé que de pronto llegabas a la casa así como, ¡tarán! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado todos? Yo muy bien, ¿verdad? Necesito que me ayuden después de no sé cuánto tiempo de ausencia. Y obviamente, tanto la mamá, que espero que esté descansando en paz, como los hijos en su momento cuando ya trabajaban, pues sí te daban dinero. Y este dinero tú lo utilizabas para comprar alcohol y dañarte, ¿correcto? Así es, Rocío. Producto, y lo tengo que decir también, de la discapacidad parcial que puede presentar Blanca, es que se cayó. Se cayó porque estaba demasiado bebida, con demasiado alcohol en el cuerpo y terminaste lastimada, ¿correcto? Así es. Terminó lastimada de la columna, tiene un problema de artritis, en fin. Y eso también derivado de que en muchas ocasiones, inclusive tus hijos y tu madre, te encontraban inconsciente en estado de ebriedad en la calle. Sí, sí, o sea, es verdad, Rocío, que muchas de las ocasiones pues mi familia me encontraba en malas condiciones. Y el no haber querido aceptar la ayuda, pues me llevaron a tener complicaciones. Pero el día de hoy, pues yo quiero recuperar esa parte. Tú reclamas que tu hijo Omar, al que de pronto le pides dinero para los medicamentos, te pide la receta. Te dice, sí, con mucho gusto, pero necesito ver la factura del medicamento que yo voy a pagar. ¿Te molesta? Porque mi hermana Norma es la que le ha metido las ideas. Hasta incluso yo he oído a mi hermana Norma diciéndole a mi hijo, pídele las notas, hijo, pídele las notas, pues mira, porque a qué lo mejor bueno. Lo utiliza para alcohol otra vez. Yo sé que no es ella, yo sé que es tu hijo, pero vamos a suponer que fuera Norma. Qué bueno, yo le aplaudo. ¿Y sabes por qué le aplaudo? Porque es una muestra muy grande de amor, que le preocupa que tú recaigas. Qué bueno, o sea, yo haría lo mismo, te voy a ayudar. Ok, te voy a ayudar, pero ahora yo no me voy a ir con la finta. ¿Me vas a comprobar que lo que yo me estoy invirtiendo en ti, que me cuesta mucho ganarlo, Gaby, o sea, va dirigido hacia lo que tú dices que va dirigido, ¿no? Que es tu recuperación. Así es, finalmente la confianza se tiene que ganar otra vez. Y decías algo muy importante hace rato, no por llevar 9 meses sin beber, tenemos ninguna garantía de que esto no va a volver a suceder. Ojalá así sea, ojalá sea la buena y entonces vayamos para adelante.
pero la realidad es que el alcoholismo es una enfermedad que no se cura, se controla y tenemos que estar todo el tiempo trabajando en ello para no tener una recaída y entonces, insisto, que sí sea la buena. Qué bueno que lo mencionas porque, digo, yo viví con ese mismo esquema con mi hija, no por el alcoholismo, sino por el lupus eritematoso sistémico que finalmente terminó cobrándole la vida, pero viví con ese sistema de solo por hoy. Es un día a la vez y es sí. Para siempre. Lo entiendo y sé que es una enfermedad, pero al día de hoy estoy en tratamiento uh-huh. y lo quiero hacer por el bien mío y por el bien de ellos. Qué bueno. Porque yo ya pasé por humillaciones, pasé en la calle y ya no lo quiero volver a vivir. Quiero estar con mis hijos y recuperar su amor, Rocío. Y me parece perfecto y me parece padrísimo y cuentas con nosotros para ello. Para lo que no cuentas es para malinformarte, malguiarte y hacerle daño a los demás y que nos digas o que nos quieras tener como cómplices para responsabilizar a personas que te han cobijado y te siguen dando su amor incondicional, pero no te puedo dar la razón ni te puedo decir lo que quieres escuchar. Mi obligación es decirte que Rocío, lo que ella es. Ella no es mi hermana ni de sangre. O sea, ¿por qué vino a ocupar un papel que no se le corresponde? Blanca, desde ahí ya estamos mal. Mira, no es tu hermana de sangre. Dios mío, entonces yo me iría de aquí a la villa hincada dando gracias, ¿verdad? Qué bendición que esta persona apareció en mi vida porque me ayudó cuando yo estaba totalmente perdida y además se hizo cargo de mi sangre. Una, dos, pues sí es tu hermana porque tu mamá la reconoció legalmente como tal. Hay un acta de nacimiento donde tu hermana Norma lleva los mismos apellidos que tú. Y tres, otra vez volvemos a lo que se gana. Ella se ha ganado el respeto, los apellidos, la admiración y todo lo que tu familia, incluyendo a tu madre, siempre han sentido por ella. Pero fue siempre por conveniencia, Rocío. Siempre se lo habrá ganado, pero por pura conveniencia. ¿Tú crees? Sí, porque hasta incluso cuando mi madre vivía y yo vivía antes de que yo cayera en el alcohol, yo veía cómo mi madre le daba prioridad a ella y a sus hijos, siendo a ella que no era su hijo. ¿Y cuál es la conveniencia, perdón? O sea, que a ella siempre se le daba todo, a ella le dio todo. Pero y a mis hijos no los explotaba en el trabajo porque mi madre se dedicaba a trabajar a un señor que vende tamales y a mis hijos me los explotaba mi mamá. Y párense temprano y váyanse a la leche. ¿Y tú qué hacías por tus hijos? En ese tiempo yo trabajaba y yo les daba, pero ya después de que agarró el alcohol... ¿Cuánto tiempo les diste? Pues muy poco tiempo, Rocío. Muy poco tiempo les di. Sigo sin entender en qué parte de la conveniencia de la que tú hablaste, que no entendí nada, entra la parte de Norma. ¿Por qué la quieres responsabilizar de todo lo que no te parece a ti? Porque ni siquiera está mal. Hay que reconocer a las personas que quieren un bien para ti, Blanca. Pero bueno, vamos a hacer pasar a Norma, porque tú quieres que se vaya a tu casa. Sí. Y la realidad de las cosas es que legalmente le corresponde, no nada más a las dos, a los cinco, que son cinco hermanos. La mamá dijo, esa casa es para mis dos hijas, Blanca y Norma. Pero, ay, señoras y señores, volvemos a lo que siempre tratamos de decir o hemos dicho alto y quedito aquí en el programa. Tenemos que dejar testamento siempre listo para cualquier cosa que nos pudiera pasar, sí o sí, todo escrito y testificado. Vamos a hacer pasar, por favor, a Norma Producción. Adelante. Si no hubiera sido por mí, no supiéramos nada de mis sobrinos, porque mi hermana prefirió sus malditos vicios que a sus hijos. ¿Ahora qué viene a reclamarme que sus hijos me quieren más a mí si ella nunca tuvo tiempo para darles amor y cariño? Ahora, aunque ya sé que no somos hermanas de sangre, pero yo siempre vi por ella y por sus hijos y aún así yo soy la mejor hija porque he estado al lado de mi madre. Norma, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué le pasó? Pues ya tengo desgaste de cartílagos. Uy. Y pues aquí ando, Rocío. Y que trae la presión media disparadona. Sí. Padece de la presión. Estoy aquí. Sí, padece, soy hipertensa y diabética. ¿Norma hizo vida propia o solamente se dedicó a los sobrinos? No, tengo cuatro hijos. Uno tiene 35, la otra 33, 30 y el más chico que vive conmigo 19.
Y aparte crió a tres más. A tres más, que son los hijos de... En total tuvo siete. De Blanca. Ajá. Y que hay de cierto que ustedes desde siempre llevaron una pésima, no mala, sino pésima relación. Bueno, pues mi hermana quiere ocupar mi lugar. Vaya tema. Es lo que dice Blanca de ti, Norma. Que quieres ocupar su lugar cuando, pues la verdad no te ha quedado de otra, ¿no? No, Rocío, mira, yo me entero cuando mi mamá, pues desgraciadamente no somos hermanas de sangre, ¿sí? Mi mamá me adoptó cuando era yo bebé, entonces yo me enteré a la edad de 21 años, ya tenía yo a mis tres hijos mayores. ¿De hecho sabes que no te quería decir? Sí, no me quería, sí, no me quería decir. Cuando yo me entero por parte de mi mamá biológica, pues... Ah, ¿sí te enteraste? Sí, por la hermana de mi mamá. ¿No te enteraste ni siquiera por...? Por mi mamá. Ahora sí que no me enteré por ella, sino por la hermana. ¿Accidentalmente o te lo dijo...? Pues es que yo trabajaba en una imprenta. Ajá. Entonces ella me dice, ¿cómo estás? Que no sé qué, empezamos. Y ella me dice que, pues, que yo no era, pues, su prima, porque yo creía que era mi prima, pero me dijo que no. Dice, no, dice, tú eres hermana, tú eres hija de mi hermana, y pues me quedé así. Y como mi mamá, ahora sí que mi mamá Carlota, pues ella estaba enferma de cáncer, de eso murió de cáncer en el hígado. Entonces, pues yo la pensaba para decirle. En ese tiempo, pues ella empezaba. Entonces yo... ¿Te sentiste mal? Sí. ¿Cuando te enteraste? Sí. ¿Por qué te sentiste mal? Porque yo toda la vida, pues, yo ahora sí que desde que tengo uso de razón, yo crecí en un círculo de papá, bueno, no de papá, sino de mamá y de hermanos, uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, yo creyendo que eran mis hermanos de sangre, tenía yo todo el apoyo. Pero te sentiste, en algún momento, tú te sentiste excluida por ellos, ¿tu mamá te trataba diferente, te trataba mal? No, ella nunca hubo, pues, diferencias, todos éramos iguales, hasta de Blanca, pues, cierto, a pesar Rocío. De que ella... Siempre hubo diferencias de parte del madre. En el vicio, pues ella se prefirió el vicio que ahora sí que a mis sobrinos, pues mi mamá nunca nos hizo de menos, ¿no? Solamente como referencia, y lo quiero para mí, ¿tú hubieras preferido no enterarte que eras hija adoptiva? Pues a la vez no. ¿Por qué? Porque pues yo no hubiera querido que mis hermanos pues me empezaran a hacer de menos, ¿sí? Pero gracias a Dios... Y a mi madre que nos inculcó eso y se lo agradezco, que pues que no fue así, Rocío. Siempre fuimos pues hermanos y ella no vio. Pues es que eres su hija. Ella me dio gracias a ella y yo lo que yo siempre le he dicho a esta Blanca, mi mamá nos dio para muestra un botón. Nada más fuiste aquí tú por conveniencia y estás por conveniencia. ¿Sí? Porque en mi casa. Deja de pegarte en el pecho porque traes ahí su micro. Gracias, porque Rocío, porque pues... Gracias a ella yo no quedé en la calle, no sé qué hubiera pasado de mí. O sea, yo era lo que yo me reflejé en mis sobrinos. Eso. Fue tu mamá. Exactamente. Entonces, si mi hermana prefirió sus vicios y eso, le ayudamos mucho. Y no quiso entender, yo no podía botar a mis hijos a la calle. A lo mejor no le regresé el favor con la misma persona. Ella me ayudó por conveniencia. ¿A quién? Por quererse. Por ejemplo, a lo mejor mi mamá, parte de mi casa. Mi mamá Carlota, a lo mejor lo hizo porque era ser humano. Ajá. Y tenía sentimientos y ¿qué dijo? Pues adelante, yo me hago responsable de ella. Somos cuatro, somos cinco hermanos. Y pues ahora sí que mi mamá salió adelante con nosotros cinco, con seis que somos conmigo. Ahora, no, ¿hiciste cargo de tus sobrinos? Sí. Y yo sé que por ahí detonó hace poco que Omar te pide que lo entregues en el altar el día de su boda. Exactamente. Ese es tu hijo, ¿no? Sí, él quiere. Mira, Rocío. ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen mamá? ¿Te dicen tía? ¿Te dicen mamá? Tú me estás volteando a mis hijos y tú les metes ideas. Yo no te estoy volteando nada. Yo no te estoy volteando. Simplemente es... Blanca. Tú estás por conveniencia. Blanca. Mi madre te adoptó y te adoptó nada más por lástima. A ver, fíjate nada más lo hiriente que tus palabras pueden ser con Norma. Una, dos, por favor. Ponle inteligencia a tus palabras, a tus pensamientos. Pero de verdad, mira, métete en ellos. Ella ha sido hiriente también con mis hijos. Blanca, no ha sido hiriente. Ha sido muy amorosa y lo sé porque lo investigamos. Pero independientemente de esto, te tengo que hacer una pregunta. Contéstamela inteligentemente, por favor.
¿qué injerencia y cómo es que puede un bebé de meses manipular que me reciban en los brazos? Alguien, quien sea. ¿Cómo? Nadie. Pues digo, nadie, si acaso no, con una sonrisa, ¿no? Si acaso con la ternura natural de un bebé. Rocío, yo porque me no, no hay manera, o sea, no sobrinos, hay forma. Lo que estás yo diciendo... Lo viví, yo me reflejé en mis sobrinos. ¿Por qué? Porque no estaba mi mamá la que me dio a luz. No estuvo conmigo. Y pues hubo brazos que me extendieron. Sí, mis hermanos, mi mamá, ella se desvivió por nosotros. O sea, ahora Blanca viene a decir que yo quiero quitar, yo no le quiero quitar el amor de tú sus me hijos. Los quieres quitar. Si simplemente tú desde, un, yo, desde niño me los quitaste. Ahora sí que. Porque me los volteaste. Yo no te volteé nada. Porque cuántas de las veces yo iba a la casa y siempre me corrían. Mira, íbamos a la escuela. A ver, dime, ay, yo no soy adivina para decir, va a pasar ver, dime, mi hermana Rocío por aquí tomada. O vamos a pasar porque aquí va a estar su mamá de ellos. Sí, porque yo no soy adivina. Tenías corazón. Desgraciadamente, si lo que menos queríamos es de que los sobrinos vieran a Blanca tirada en el piso. Exactamente. Sí. Entonces ella dice, es que tú lo sé. No, yo no los sí, decía los ni lo no. Desgraciadamente, para que me ella se dio a conocer en la colonia. Sí, Blanca. Entonces, mira, no fuimos nosotros. Nadie, y eso métetelo en la cabeza, nadie te puede arrebatar lo que nunca ha sido tuyo. Eran mis hijos, pero ellos no eran así. No, a ver. Ella me los volteó a ver, un Blanca, tiempo para Blanca, acá. Y van a seguir siendo el resto de tu vida. Tú los pariste. Sí, claro. Biológicamente son tus hijos. Incluso ¿okay? Rocío, mis pero, hijos. Pero, tantito, Norma, pero no podemos hablar de amor, no podemos hablar de una conexión, madre Rocío, hijo. Yo los quería, yo los amo y yo los quiero, pero entiéndanme ustedes que también es una enfermedad la que yo así tuve. Así es. Que no, el día a de ver, hoy estoy en rehabilitación. Blanca, por eso estamos aquí. Porque te queremos ayudar, porque entendemos que estás mal, porque entendemos que también toda esta frustración y todo este combo de sentimientos que traes adentro no corresponden a una realidad. Incluso, o sea, yo nunca puse en contra a sus hijos cuando ella anduvo yo en el no alcohol. Los estoy nunca en se puse. Dos años tuvo un problema de ajá, alcoholismo. Y yo nunca se los puse en contra okay. a sus hijos. Lo puse como a ella me los ha estado porque, poniendo porque desde cuando yo me enteré que mi mamá no era mi mamá, mi mundo se cerró. Sí, no, dio un giro así al 100. Entonces, ¿qué pasó, Rocío? Yo tenía miedo por su enfermedad de mi madre, que se fuera a poner peor, pero me tuve que armar de valor y preguntarle. Y caíste en el vicio del alcohol. Desgraciadamente. Dos años. Pero ahí, recapacitaste. Sí, gracias. ¿Qué te hizo recapacitar? ¿Qué me hizo recapacitar, Rocío? Gracias a Dios, a un señor que me estimaba mucho. No lo vio él con... O, ni yo lo vi con afán de... Pues de... Como de lucrar, de ser... Uh-huh. No, no, no. Y él me hizo recapacitar por mis hijos. ¿Qué te dijo? Me dijo, a ver, Norma, ¿qué te pasa? Dice, ¿por qué estás así? Porque yo ya andaba en la calle, Rocío. Yo también. Igual, si tú quieres, hasta miada andaba yo tirada en el suelo, porque ya estaba desubicada. ¿Y qué pasó? Ese señor me hizo recapacitar y me dijo, deberías de dar gracias a Dios que tuviste alguien que te recogió y sabes hacer, sabes trabajar, sabes tú hacer cosas. Estudiaste. Y gracias a Dios. Con mi casa y con yo, mis hijos. No, yo no me salí de, ni por tu casa ni por tus hijos. Mi mamá, antes de que muriera, dijo que esa casa iba a ser para las dos, para sí, ella y sé, para mí. Lo porque sé, pero no lo dejó en papel. No lo dejó. No dejó un testamento. No lo dejó. Ese es el problema hoy por hoy. Que hay un intestado de 7 años y que sí tienen que arreglar ya, César, porque esos son vicios que si los dejábamos seguir pasando al rato, es más complicado. Se va poder a complicar arreglar completamente porque le van a dejar un problema también a sus hijos. Además. Y a los hijos de sus hermanos. Y entonces, sí, no, si de por sí es difícil ponerse de acuerdo entre 6 personas, ahora imagínense entre 24, 25 no, personas. Incluso mis hijos, yo los he enseñado, Rocío, yo he enseñado a mis hijos, ellos se ven como hermanos, los 6, ahora sí que los 6 se ven como hermanos. Ok, o pues sea, es que no son hermanos. Exactamente, yo no, sea, no los volteo ni les digo estos o yo, no, sí, antes al contrario, pero hay un por problema, nos sentamos, Norma, por vamos a ver. Vamos a ver, ahora siempre que está lo de por conveniencia, que se va a casar este Omar. Omar.
fue y me dijo, y yo le dije a Omar, está bien, mijo, adelante, te vamos a apoyar al 100%. Eres convencido. Y él está de acuerdo. Entonces, no yo quieres como que te le dije, la ayuda que mi hijo te da. ¿Me dejas escuchar, Blanca? Por favor, mira, yo ya apelé a tu inteligencia, ahora apelo a tu paciencia. Lo que dices sigue siendo incongruente. Tú solita te estás poniendo en evidencia. ¿De qué ahora, de qué conveniencia estás hablando ahora de Norma? Primero que a los meses tenía la conveniencia. ¿De dónde va a salir? Es la conveniencia que mi hijo le está dando de una mantención. A ella la mantiene. No, no le está dando ninguna mantención. Sí, sí la mantiene. No, a ver, Blanca, te voy a poner en contexto. ¿Te consta? Ahí, en esa casa, todos cooperan. No, no todos cooperan. Porque así es, porque todos viven ahí. No todos cooperan. Mira, el único que hace los gastos son mi hijo. ¿Por qué ella no hace ni un gasto? Blanca, ni yo. Blanca, tú estás, y sé sincera, contigo misma, porque a mí no me vas a poder mentir, pero yo sé que Omar sí es el que se encarga de comprarte tus medicamentos. Y el gasto de la tú casa. Tú estás más preocupada porque Omar, como se va a casar, pues ya te va a dejar de dar la ayuda y no precisamente por ni Norma ni todo lo demás. Sé sincera. Y mira, reflexiona sobre lo que te acabo de decir. Mi hermana quiere ocupar mi lugar. Es el tema que hoy nos trae Blanca, quien se dice pues víctima de las circunstancias que ella misma provocó. Porque digo, nadie te dijo, Blanca, abandona a tus hijos, nadie te dijo, tírate al vicio, nadie te dijo, pues dale un mal ejemplo a tus hijos. O sea, tú sabías que había ocasiones en que tus hijos salían de la escuela, venían con Norma y te veían tirada en la calle y la menor, sobre todo, se asustaba, salía corriendo de verte. Sí lo sé, Rocío. Pero ella no tenía por qué habérmelos pasado en ese momento. No. O sea, si me ve ella, porque ella logró, me lograba ver de lejos y al contrario, en vez de jalarlos por otro lado. O sea, tú querías pasaba que te sacaran la vuelta. O sea, hasta que. Pues es culpa ella de. Podía, sí, Rocío. Pero ¿y si no podía? No ¿cómo? Podía porque no entonces, lo hacía. A ver, si este es mi único camino, que tú te pasaste por el camino y está de la nosotros maceta, pues yo voy a buscar cuando menos esquivarlo un poco. Pero pues no me voy a brincar la maceta, ¿verdad? Ni voy a decir, ay, no, a ver, me voy a ir, voy a tener que agarrar una hora de camino por otro lado porque pues, la señora está tirada. No, Blanca, o sea, tratas de acomodar todo a tu conveniencia. Ahora, ¿solamente era alcohol? De vez, hubo veces que sí me metí droga. Te cruzabas. Peor todavía. Imagínate nada más. Ahora, pues no, sí, no me veas con miedo, que yo no estoy aquí para juzgarte ni Norma ni nadie, ¿no? Pero también, o sea, yo quiero que Norma entienda, o sea, de todo lo que vivimos nosotros. O sea, porque ella qué también lo pero vivió. Pero si lo vivió ella, lo vivió tu mamá. Exactamente. ¿De qué vivieron? O sea, ¿de qué habla? De toda la carencia que vivimos. O sea, imagínate, ella se puede llenar la boca de decir, mi mamá es mi mamá, ¿sí me entiendes? Claro. Pero mi madre te dio lugar ella para a ti. Ella de ella un tiempo te para te acá. A ti. ¿Por qué? Siempre porque yo celosa me motivé por ella. Cuando una mi mamá falleció, de celos, pero te voy fuerte a decir una cosa, yo la fui a buscar para que mi mamá, ella se fuera a despedir de mi mamá. ¿Y qué hizo? Lo primero que encontré, la encontré tirada bien tomada, Rocío. Tú dime, ¿cómo me la llevaba? Y aún así me la llevé. Y eso no lo ve ella. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé en ella. Ay, te lo agradezco. Entonces, en esa parte te la agradezco y te agradezco todo el tiempo. ¿Y en qué parte tiempo no agradeces? Porque, a ver, siempre la prefirió a ella. Es como estar en disputa de una muñeca no, y no tienes que cinco se vaya años. Que se vaya de mi casa y que no se haga de atribuciones. ¿Quién? Que no ¿quién le se tiene que ir de la Norma casa? Norma, quiero que se vaya Blanca de mi casa. No, claro que no. Perdóname. Bueno, a ver, Blanca, yo me niego rotundamente a hacer algo ilegal. Una, dos, la injusticia. No es lo mío, ni la ilegalidad, ni la injusticia. Entonces, ¿no cuentas conmigo para eso? Porque es que ya estuve mucho tiempo con mis hijos, Rocío. O sea, ya que me deje recuperarlos. Que me deje recuperar. Qué bueno que tocaste ellos el tema. Qué bueno que tocaste el tema. Que vamos a hacer pasar, por favor, producción, a Omar. El problema no es que se haga un lado o no se haga un lado. Tus hijos a donde vayan la mientras van a seguir. Ella, mientras adelante ella con Omar, por favor. A mí me causa mucha tristeza y dolor ver a mi mamá así. Si mi mamá nunca estuvo, mi tía sí. Entonces mi tía es como una segunda mamá para mí. Es que me siento entre la espada y la pared
pero mi madre fue quien me parió y mi tía fue la que me crió. Entonces, a mí me duele ver que no se llevan bien. Bueno, antes, tienes suficiente inteligencia y valor para decir, fíjate, eso yo ya lo apreciaría. Me parió, pero no es mi mamá. Nunca se hizo cargo de mí. Se hizo cargo mi tía, que para ti es tu mamá, ¿correcto? Y aún así la respetas, aún así la procuras, aún así, pues oye, pues está ayudándola, ¿no? Pues prácticamente ella para mí es una desconocida. Mi tía fue la que se encargó de mí. Uh-huh. Desde que ella se fue, mi tía nos ayudó con la escuela, para todo estuvo ahí, la tarea, todo, todo, todo. Ella es mi mamá de corazón, uh-huh. Por eso yo le pedí a ella que me entreguen el altar. Uh-huh. Pero tu mamá no lo entiende, o sea, no, Blanca ella no lo entiende. Entiende. Es que ella ¿cómo dice le dices que está a Blanca? Bien. Pues mi mamá Blanca, uh-huh. O Blanca. Uh-huh. Porque se lo he inculcado, Rocío, yo se lo he inculcado a mi niño, que le qué diga bueno. Así. Qué bueno. Que no le diga Blanca o que no le falte el respeto. Qué bueno. Hoy soy el hombre que soy gracias a mi mamá Norma, pero no ante a Blanca. Todo soy tu madre y haya sido como haya sido, Mar, me mereces un respeto. ¿Y te falta el respeto? Pero es que yo no te falto respeto. Sí, me lo ha faltado. No he visto faltas de respeto aquí. No, aquí no, pero me lo ha faltado. ¿En qué? ¿Cómo? ¿En que no, a ver, acuérdame de alguna ocasión. En que no tengo derecho a llamarles mamá la atención. Blanca. Pues no. Que su mamá es la que, su mamá Norma es la que tiene derecho. A ver, ok, mira, te lo voy a responder con un abogado para que no vayas a pensar que no, es que Rocío está en mi contra y demás y quién sabe qué. Pues, o sea, derecho, pues los perdiste. ¿Hace cuánto tiempo los perdió, César? Es que, mamá Blanca, debes de entender que ya te di muchas oportunidades. Ahorita te estoy apoyando. Omar, mira, en esta parte es, tú ya eres una persona mayor de edad, ¿de acuerdo? Además, entonces, 21. La parte de educar a los hijos y de guiarlos cuando son menores de edad para que se conviertan en personas de bien, esa parte ya pasó, ya perdiste tu derecho y tu obligación de criar directamente a tus hijos, porque ya son mayores de edad. Así es. Ahora, ojo, él es el que se está expresando, no yo, nadie más. Él es el que está dándote sus razones y compartiéndonos sus razones del por qué tomó la decisión, que es aquí donde la gota que derramó el vaso, ¿no? De tomarle pues sí, o pedir a Norma sí, que lo acompañe al altar. Yo, pero yo incluso le he dicho a él que me deje demostrarme lo que soy otra persona y que me deje entregarlo en el altar porque su que tía no lo tiene que mira, querer. Yo no confío en ti. Porque es así algo como muy eres. Personal, es algo muy privado, por Rocío, Dios. No sabes las vergüenzas que me ha sí, hecho pasar. Sí, yo sé que te he hecho es pasar vergüenza, ¿es capaz el mismo día hijo. De no llegar o, sea, o de no, llegar no, borracha? Es que no va a ser así. Por eso yo no quiero que me entregues en el altar. ¿Por qué no? Porque ya no lo voy a hacer así, ya no voy a hacer así. Pues entonces ya demuéstralo. De todo pero lo de que otra pasé manera. Y de lo que tú, ustedes vieron que yo pasé, humillaciones, desprecios en la calle, Blanca, de ustedes, Blanca, yo ya no quiero pasar lo mismo. Blanca, te está dando la oportunidad. Te voy a decir algo que hasta teme Omar. ¿Me das chance de compartírselo? Tu hijo teme que inclusive en la boda vayas a hacer un papelote sí, y Rocío. Se te vayan a pasar Rocío, las cucharadas porque va a haber alcohol. Estoy ¿no? de acuerdo con Omar que tenga esa desconfianza. Bueno, pero pues al entonces, día de hoy yo estoy segura de que no yo, pegues, de que favor, yo ya no lo voy a hacer. Okay. Porque ya pasé todo lo que pasé. Ya diste el primer paso. Reconociste que tienes una adicción. Perfecto. Ya diste el segundo paso. Ya estás acudiendo a terapia. Excelente. Así es, lo Rocío. Que sigue. Pero tú no puedes dar por hecho que ya venciste una adicción. Yo lo sé, Rocío, que no he vencido a la enfermedad porque es muy poco tiempo. Entonces, pero trabaja. Que me dejen demostrarme, que dejen que yo lo entregue. Estás emberrinchada. Y es que ahorita va bien, ahorita es va berrinche. Bien, pero al rato incluso mi decepciona sobrina, siempre, la mayor, siempre Fátima, decepciona. Sí, ya nos dijo que si va antes, esta Blanca a la boda, no, que entonces ella no va porque ella ya está desilusionada. Bueno, y yo también, la estoy. A ver, también Norma, Fátima. Ay, si va Blanca a la boda, yo no voy, pues se la pierde, pues, ¿no? Sí, ¿no? Porque tampoco se vale de que, ella. No, de que Blanca no sea invitada. O sea, ahí yo creo que tienen que también exactamente. Conciliar. Sí, es lo que estamos y... así. Yo les estoy diciendo claro. que tenemos que estar como... No es mi culpa, no es mi culpa ni nada. Imagínate ver, si yo hubieran sido mis ideas. Es ellos culpa, no la según tú que has estado en toda esta historia, digo... Tú mejor que nadie, tú tenías 3 años, ¿no? Cuando todo seis esto... Años, seis cuando años ella se fue de mi casa. Ay, es verdad. La más chiquita es... La más chiquita tenía 3 años, mi niña. Que es Paloma. Que es Paloma. Ok. ¿Tú crees que todo esto que está ocurriendo es porque tu mamá Norma
¿Lo ha provocado? No, claro que no. Todo es tu culpa. La desconfianza que te tengo, tú misma me la has provocado. Sí, a ella sí, no sí, le tienes Omar. Que decir nada. Al de contrario, deberías estar agradecida con ideas, mi tía porque ella siempre estuvo conmigo. Que me dio ideas y me los ha estado volteando. Al grado de que no quiere que yo te vaya a entregar al altar. Ya te dije que no confío en ti para que me es vayas a entregar al altar. Es una decisión que tomó él. Es mi decisión. Blanca, estás haciendo berrinche de niña chiquita. Y eso no habla de madurez, ni habla de que tengas algún poder sobre ti. Te deja mal, en verdad. Eso de, no, ahora me salgo con la mía y se tiene que hacer mi santa voluntad, no es maduro. No es de que se haga mi santa voluntad, ¿y entonces? Simplemente que ya no se meta en la vida de mis hijos okay. y la mía. A ver, me parece que excelente. Me permita recuperar me parece su excelente. Tiempo de ellos. No se ha metido, pero te lo voy a dejar más claro. ¿Quién quieres y cómo tomaste la decisión de que se te... ¿Quién quieres que te entregue en el altar? Mi tía Norma. Ya, es decisión del señor. Y tan simple como eso. ¿Quiere que le entregue Norma? Pues es Norma. Y ya. Tú podrás ir, pero sí. Yo, ¿por qué no quieres bailar, que te entregue, disfrutar, ¿por sí. ¿Por qué no quieres que yo te entregue? Porque estás Válgame. Mal, mamá. Estás mal. Pero yo te voy a apoyar. Ya que yo te voy a apoyar. Y te voy a ayudar a que le eches muchas ganas, pero entiende que ahorita no. ¿No te han excluido de la boda? ¿No te han dicho no te quiero ver ahí? ¿No te mereces estar no, ahí? Al contrario. No, entonces. Confórmate con esa parte. ¿Pero por qué la mamá? Disfrútale. Va a entregar ella? Porque ¿Por qué? Es si su yo mamá. Soy su madre. Otra vez. Pero yo Blanca, soy su madre la que lo parí. Su mamá. Madre o sea, por el y padre. Simple hecho no de que es tuve el que cometí errores. A luz. Que tuve errores y los cometí en abandonarlos. Sí, me arrepiento y lo acepto. Okay. Pero el día a de hoy lo quiero reparar. A ver, por favor. Reparar. Ahí te va. Ahí te va y te lo voy a poner con un caso personal. ¿Ok? Mi hija Daniela, que está descansando bastante en paz, por cierto, y se la debe estar pasando muy bien porque ni siquiera no se aparece todavía, ella tomó la decisión, era hija adoptiva de José Luis Santiago, su papá de toda la vida, su papi adorado y lo más venerado para ella. Lo conoció cuando tenía 3 años, fíjate, coincidente, 3 años de edad. La adoptó. Era la niña de sus ojos. Su papá era su máximo. En algún momento se habló la posibilidad de que ella pudiera casarse. Y tiene a un tipo que le engendró, ¿no? Que vive por ahí, quién sabe dónde, pero en el momento en que yo le pregunté, bueno, Dani, ¿qué harías? ¿De qué? ¿Quién te entregaría? ¿Mi papá? O sea, ¿qué papá? Yo tu papá tengo uno. Mi papá es José Luis. Y mi papá es... Y mataba por José Luis. Así de sencillo. Yo no, ni modo que... No, Daniela. No, Daniela, uno de cada brazo. No. El amor se gana, el respeto se gana. O sea, él era su... Y sigue siendo su padre. Quien la acompañaba a todos lados. A las consultas, o sea, quien estuvo con ella todo el tiempo. La apoyó hasta el último día, hasta su último respiro. Entonces... Sí, Rocío, y yo le agradezco esa parte a Norma. Pero ahorita, a este tiempo que ya me deje acercarme a ellos. Blanca, nadie te está impidiendo, nadie te está impidiendo que te acerques a tus hijos. ¿O sí, Omar? Tu mamá te abandonó y su hermana se encargó de cuidarte. Si te fueras a casar, ¿cuál de ellas debería acompañarte al altar y por qué? Pues la que me cuidó, ¿no? Porque ella fue la que me acompañó durante todo el proceso desde chico hasta que me voy a casar. Entonces creo que ella es la que tiene el derecho a estar conmigo en ese evento. Yo considero que tendría que ser la persona que fungió como el papel de mamá. Y no necesariamente tiene que ser la biológica. Sin embargo, habrá personas que quieran que la madre biológica les acompañe. Es todo respetable, pero a mí en lo personal sería pues aquel que ocupó ese lugar. Que en ese caso sería la hermana. Pues yo creo que la hermana de mi madre, ya que es la que me ha cuidado siempre y al final es la que te cuida es la madre. Mi hermana quiere ocupar mi lugar. Esa es el malentendido que trae aquí Blanca contra Norma, que dice que pone a sus hijos en su contra y que los está manipulando para que pues vaya Blanca representando a la mamá, que en el caso no es su mamá, pero sí ha sido su mamá, pero es su tía. Bueno, ya dijo Omar que es su decisión, que quiere que Norma lo entregue en el altar, ¿no? Y también, me quedé yo con una pregunta contigo, ¿no? Acerca de,
pues si han impedido que Blanca se acerque a ustedes, y si en algún momento han sido manipulados por parte de Norma para que ustedes no tengan relación con Blanca. No, yo creo que en algún momento de nuestra infancia, si mi tía nos prohibió ver a mi mamá, yo creo que fue por nuestro bien. Porque ¿a qué niño no le gusta ver a su mamá alcoholizada en la calle? A nadie. Y era algo que de niño, cuando la llegábamos a ver en la calle, me daba mucha, mucha vergüenza. ¿Por qué? Pues ver a mi mamá alcoholizada en la calle. Yo no tomo. El alcohol me causa asco. El olor del alcohol me da asco. ¿Y es por lo mismo? Por el ¿Tú mismo crees que sea por lo mismo? Que tiene mi mamá. Sí, bueno, algo bueno te dejó. Bueno, no, sí, es la verdad. O sea, eso se llama evolucionar, ¿no? Por ejemplo, no repetir patrones, y si ya tenemos por ahí alguna referencia, simplemente decir yo me quiero mucho y con permiso, darle no, la vuelta, ¿no? Todos nada los con valores exceso que tengo son gracias a mi tía Norma. Todo lo que me enseñó mi tía Norma. Y a ver, Rocío, soy todos yo. Se lo deben a ella. A ver, por favor, Blanca. ¿Qué te deben? Mira. Si hay que ir a la escuela, Omar, porque el festival o las firmas. ¿Fuiste a las juntas de la escuela? Nunca fue. Yo no, nunca ¿estuviste fui, presente no, en las tareas? Con mi firma, a ver, por favor, ¿estuviste en las graduaciones? No, nunca estuve. Entonces, pero ella estuvo a su lado, pero a su manera. No, por Blanca, quererse, mira. Por querer ser parte y quedarse con parte no, de la casa. No, es que no tuvo eso de fue otra. A ver, Blanca, tú la obligaste a tomar una responsabilidad, te lo tengo que decir de ese color ya. O sea, rojo subido, no, así, sí, color no, sí, hormiga. A lo mejor sí en ese aspecto sí. Sí, no, a lo mejor. Ya regresé yo. Ya regresaste. Estoy, a mí que después se de 20 un lado, años, que se Dios un mío. Y que ya o sea, nos admite en la 20 vida años con me fui, pero no pasa ver, nada, ya regresé. Ya estoy aquí. Ok, así, a ver, ok. A mis hijos, ¿qué hubieras hecho tú? Espérame en el tantito lugar, que necesito comprar algo. Necesito comprarte esa. Ya regresé, después de 20 años. Perfecto. 21 años tienes, Omar, ¿sí? ¿Te quedaste hasta la prepa? Terminé la prepa. ¿Quisiste seguir estudiando? ¿Qué? Quise entrar a una escuela para ser abogado. ¿Le paga la carrera? Pues yo se la pago, Rocío. ¿De dónde? Me dedico a vender mis dulces. Por favor, Blanca, te lo puse de ese tamaño, porque precisamente todo eso es lo que hizo Norma, peccata minuta, criar a 4 suyos más 3, 7. 7, Rocío, 7 que llegaron hasta la preparatoria, que es bastante bueno, dadas las circunstancias, ¿y si ¿no? Ya, y si ya no trabajo, Rocío, es porque mi niño ya no quiere que yo trabaje por lo mismo de mis pies, que ya ando mal. Y él me dijo, quédate en la casa, yo voy a ver. Ay, y él se vio obligado, o sea, a trabajar. Y tú trabajas, ¿no? Yo trabajaba. Y ahorita, ya no. Por su rodilla. ¿De qué privilegios goza ella que mi hijo la mantenga mientras yo me voy a vender mis dulces? No, de verdad. Mira, nosotros de niños. A ver, Blanca, ¿de qué privilegios goza? Muy simple, de los que se merecen. Ellos están acostumbrados a convivir, a unirse. No, porque bueno, nunca no, los... Entre todos nos apoyamos. No, entre porque es un entre buen trabajo el que ha hecho Norma. O sea, nunca hizo diferencias en nadie. Hizo diferencias entre nosotros. Exactamente. Y nunca los he volteado y nunca le he dicho, ay, no le digas mamá. No, antes al contrario. Los he regañado como a él, como a esta paloma, se los he dicho. Es su mamá y la tienen que paloma respetar. Paloma era de 18 años. Ok, vamos a hacerla pasar porque pues Paloma tenía 3 años. Yo, fíjate, 3 años cuando se va tu mamá. Y luego de repente iba, o sea, a la escuela y la veía tirada, Blanca, en la calle. Era la que salía corriendo porque le daba miedo. O sea, yo no sé qué, pues, qué podría pasar por su cabeza, ¿no, Gaby? A ver, adelante con Paloma, por favor, producción. Desde que yo tengo uso de razón, mi madre siempre estaba alcoholizada y a mí siempre me dio mucha vergüenza. Y luego mis amigos siempre se burlaban de mí. Mi mamá no tiene derecho a decirle nada a mi tía. Ella fue mi madre y ella fue la que nos cuidó todo el tiempo. ¿Todavía estudias? Estudio y trabajo. Bienvenida. Ah, ¿también Gracias. Trabajas? Sí. ¿Estudia la prepa? Sí, estoy terminando la preparatoria. ¿Y le vas a seguir? Sí, yo quiero seguir estudiando, pero no sé si nos alcancen los recursos. ¿Y qué vas a estudiar o qué pretendes estudiar? Yo quiero estudiar medicina. Wow. ¡Qué padre! Pues trata. Cuando menos digo en la UNAM, por ejemplo, no trata de entrar a la UNAM. ¿Cómo vas de calificaciones y demás? Voy bien hasta ahorita, pues mi mamá Norma y mi hermano me han apoyado muchísimo. Estoy pensando mucho en el futuro de mi mamá, para ayudarle a mi hermano también. ¿De qué mamá hablamos?
¿Norma o Blanca? Norma. Uh-huh. Yo a Blanca, la verdad es que ahorita no le tomo ningún lugar en mi corazón todavía. Uh-huh. Estoy asimilándolo mucho, me dolió mucho. Uh-huh. ¿Qué te dolió? El que me abandonara. De verdad que yo no me acuerdo de nada. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá siempre ha sido Norma. Uh-huh. Mi mamá Norma. ¿Y tu abuela? Mi abuela, sí. Mi abuela murió cuando yo tenía 11 años. ¿Pero la recuerdas? La recuerdo con todo mi corazón. Yo la amaba mucho. ¿Qué piensas de Blanca? Yo sé que no tienes ninguna referencia amorosa, ¿no? Pero es tu familia, te parió. Sí. Yo creo que una mamá no es la que te da a luz, o un padre es el que engendra, sino el que está contigo siempre, que te está cuidando todo el tiempo, que está contigo y que te apoya y que dice, vamos, hija, tú puedes, te doy ánimos para que sigas adelante. ¿Sabes qué? Yo te amo con mi corazón, ven, te doy una mano. ¿Estás triste? Oye, ven, platiquemos. Sin embargo, te voy a decir algo. Estudiar medicina, uy, conlleva una gran responsabilidad y habla de un alto grado de humanidad. Sí, claro, yo sé, mira, porque todos somos humanos y cometemos errores, pero hasta cierto grado. ¿Y sabes qué? Yo tengo mucho miedo de ella, porque siempre ¿De llegaba... ¿De Blanca? Sí. ¿Por qué? Los recuerdos que tengo de ella es que llegaba ebria, hasta más no poder, no podía ni caminar ni nada. Y yo llegaba y le daba un abrazo, porque fue lo que me inculcó mi mamá Norma. Decir, ¿sabes qué? Pues o sea, siempre te dijeron, ¿es tu mamá? Sí. Entonces llegar, abrazarla, oye, mamá, te quiero mucho, ¿sabes qué? Esto y el otro. ¿Y qué hacía ella? Me agarraba de los cabellos. Mm. Rocío, me aventaba y me decía, ¿sabes qué? Quítate, me estorbas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, o sea, son momentos que yo no voy a olvidar porque son muy fuertes para mí. Yo con 4 o 5 años, hija, y es lo que yo recuerdo. Hija, yo sé que te hice daño y lo reconozco, es muy fuerte, lo yo acepto, sé que necesito tener pero humanismo. Pero el día de hoy quiero recuperarlos. Y respeto a tal grado. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, sí eres mi mamá, pero de lejitos, ¿no? O sea, ya no te da miedo. Ya no me da miedo. Ok. Tampoco te le vas a ir a los trancazos nunca. Exacto. Ok. Pero tú dijiste algo que, ay, Dios mío, dije, ¿cómo es posible? Tú dijiste que desde que llegó Blanca a formar parte de la familia, a vivir otra vez con ustedes, tu casa se ha convertido en un infierno. Claro. Está fuerte eso. Todo o sea, antes vivían tranquilos. Sí, claro. Es que... Haz de cuenta que vivíamos con incertidumbre de decir, oye, ¿sabes qué? Es que no sé dónde está, pero sabemos claro. Que anda por aquí, ¿no? Aunque sea borracha, drogada. Uh-huh. Y ahorita está en la casa y está todo el tiempo peleándose con mi mamá Norma. Y decirle o reclamarle. Sí, estoy peleando porque por la casa, tu tía Norma es que tú no eres parte me lo está de la poniendo familia. En mi contra. Tú ni siquiera eres y me mi hermana. Quiere quitar la casa sí lo de es, ustedes. Sí, lo sí no, si sí, ustedes me la quieren quitar. Tú me la quieres quitar. Otro. Tanto Blanca como Norma y como tus demás tíos. Mira, ¿sabes qué? Yo no estoy en contra de que ella esté en la casa, porque también es parte de la familia. Pues es su mamá. No, no estoy en contra de que ella esté en la casa. Lo que me molesta mucho de ella... Blanca. Sí. Claro. Me molesta mucho de ella es que quiere correr a mi mamá Norma. Uh-huh. O sea, ella no tiene derecho a venir a decir nada. ¿Por qué? Porque ella fue la que nos cuidó. Ella fue la que adoptó el papel de madre en la familia. Uh-huh. Y decir, ¿sabes qué? Oye, te voy a cuidar. Y no nada más a nosotros, también pues a nuestros hermanos, ¿no? Y a tu a abuela. Sus hijos. Y Rocío, poder decir, oye, ¿sabes qué? Rocío, es que tu abuelita está enferma ahorita y así. Quiero hacerme responsable del tiempo perdido y que me den la oportunidad de recuperar a mis hijos, Rocío. O sea, sí acepto y le doy las gracias a Norma, pero que me den la oportunidad de estar cerca de mis hijos. Mira, eso no lo puedo decidir yo. Tus hijos ya son adultos todos y lo pueden decidir ellos. Sin embargo, te voy a decir algo. ¿Tú realmente crees que con esa actitud de estarte peleando, de estar de malas, de estar gritando, de estar, pues sí, plantando discordia en toda la familia? Es que yo no planteo ¿vas a conseguir respeto Rocío. Y vas a conseguir no que tus hijos te acepten? Claro que sí, estás a ver, plantando discordia, Blanca, Blanca. Desde que mi te sentas, por favor. Es de que ¿por qué les mete ideas Blanca, a mis hijos? ¿Ves? Por ejemplo, eso es plantar discordia. Una, dos, desde que te sentaste en la silla, estás en contra de tu hermana. Que lejos de estar en contra deberías estar agradecida. Y tres,
Ya pasó Mar, dijo lo mismo. Ya pasó Paloma, dice lo mismo. Entonces, no puede ser que tú tengas la razón y vivas en otra realidad y los demás estén planteando otra distinta, Rocío, que coincide entre ellos tres. No tengo, yo sé que a lo mejor no tengo la razón. No, a lo mejor no tengo la razón, Rocío. Tantito. Lo único que quiero, y le tengo que dar las gracias a Norma por el tiempo que me los cuidó. Otra vez, lo único que le pido, que ella no se meta en esa relación de mis hijos conmigo. No se está metiendo. Sí, porque ella se mete y ella le mete. Otra vez, ya lo hice una vez, sin embargo, yo entiendo la condición que tú tienes. Lo voy a volver a preguntar. Una última vez lo voy a volver a preguntar, porque te repito, no soy las que dan vueltas en el mismo lugar. Yo voy de aquí hacia allá, punto. Si no, no vamos a poder avanzar. ¿Alguien influye en tu preferencia o alguien te habla mal de Blanca en tu casa? No. Todo lo que yo tengo en mí, en mi corazón, en mi mente, en mi alma, lo que quieras, es porque yo lo viví y yo tuve sensaciones en ese momento. ¿Sabes el miedo, hija, que me daba? Yo lo sé, yo cuando, lo sé, el daño cuando que les yo hice, pasaba pero para ir a la escuela. Acercarme a ustedes. Blanca, aprendamos a escuchar. Tú tienes una duda. Yo volví a plantear la misma pregunta ahora a tu hija Paloma. Escúchala. Porque si no escuchas ni siquiera aquí, pues yo no quiero ni saber cómo realmente será tu casa, que dices que es un infierno, ¿no? Sí. Mira, plantéate que todo el tiempo en la casa es pura pelea. Pelea, pelea, pelea. Mañana, tarde, noche, me voy a la escuela. Yo ahorita estoy trabajando por medio del teléfono. Entonces, ahí es donde yo intento sacar un poquito de ingreso para pues no pedirle tanto a mi hermano, que es el que ahorita nos está ayudando a todos. El que ¿no? hace fuerte a, sí, todos. A todos. Y la verdad, yo lo agradezco mucho y lo amo. Uh-huh. Y decirle, ¿sabes qué? Pues dame más dinero porque no me alcanza. Yo siento que es una carga muy fuerte para él. Uh-huh. Y decirle, oye, hermano, es que necesito esto para la escuela, necesito el otro. Porque ahorita en tiempos de que estamos terminando la escuela, pues sí, se requiere más material gastos, y muchos, ¿no?, gastos. Y más que es graduación ya. Lo sé, pero yo te hice una pregunta y yo sí quisiera que Blanca sobre todo estuviera clara en esa parte. Alguien en tu casa, llámese Norma, llámese tu hermano, tus otros hermanos, tu abuela, que en paz descanse, espero, ¿han hecho alguna especie de complot en contra de Blanca? En ningún momento. De hecho, te lo dije. Mi mamá, Norma, siempre me dijo que yo la respetara como mamá. Y siempre me decía, ¿sabes qué? Ella es tu mamá y tienes que tratarla bien. Pero dentro de mí no cabía. O sea, yo me planteaba muchas dudas y decía, oye, pero es que ¿por qué es así? Imagínate, Blanca, si o sea, imagínate, mi mamá, una niña de 5 o 6 años viendo que su mamá está borracha, que está vomitando, que incluso llega diciendo groserías a la casa, no es correcto. No. Y yo poderle decir a mi mamá. No, y menos las agresiones que ya tú recuerdas que viviste en carne propia. ¿Aceptarías que tu mamá regrese a vivir contigo y tus hermanos después de abandonarlos por varios años? La perdonaría. Posiblemente no sé si aceptaría sus razones. Y en cuanto a la convivencia, pues no estaría negada a hacerlo, porque al final es mi mamá y gracias a ella pues pude estar en la vida, aunque no sé si necesariamente pudiera compartir algunos puntos de vista y por ende pues una relación madre-hija, que es un lazo único e inigualable, es muy complicado, que a lo mejor hubo muchas cosas que tuve que hacer cuando ella no estuvo. Entonces, no sé si necesariamente vayamos a compartir o pensamientos o estilo de vida o incluso pues decisiones. Entonces, seguramente me acercaría a ella, pero no sé bajo qué términos. Pues no creo que sea un tema sencillo de aceptar, porque durante esos años seguramente se generaron muchas emociones que no son tan sencillas de olvidar, seguramente muchas heridas. Sin embargo, así de manera inmediata no la aceptaría, pero tampoco no le negaría la oportunidad de acercarme y de conocerla para entender también la parte de su historia. ¿Terminaste de pagar tu crédito Infonavit, pero recibiste descuentos de más en tu nómina? Solicita la devolución de tus pagos en exceso. Entra a micuenta.infonavit.org.mx para conocer tu saldo a favor y crea ahí mismo tu solicitud de devolución con tu e-firma del SAT. Haz una cita en un centro de servicio Infonavit. Acude al centro de servicio para verificar tu identidad.
Así de fácil, recibirás tu dinero para usarlo como quieras. Recuerda, en Infonavit todos los trámites son gratuitos. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores. Y con esa excelente recomendación voy a continuar con el tema. Yo te preguntaba, Blanca, sobre los papás de tus hijos. ¿Te ayudaron? ¿No te ayudaron? ¿Qué pasó con ellos? No, ninguno me se hizo responsable. ¿Los ninguno. Buscaste? Con el papá de Fátima nada más viví un tiempo uh-huh. y me separé de él porque fue muy irresponsable. ¿La mayor? Ajá, la mayor. ¿Con el de Omar? El papá de Omar, pues nada más a él lo conocí en un baile, en una fiesta callejera y nada más... Ahora sí que en una copa, fue una aventura en una noche de copas, uh-huh. pues fue que se tuvo esa relación. ¿Lo sabías, Omar? Nada más, no, ¿Te estás enterando? Yo siempre le he preguntado a ella sobre mi papá. Nada ella más, nunca me quiso dar razones, nunca me quiso nada más decir tuve nada. Una semana de horas sí, y de comunicación con él y él uh-huh. se tuvo que regresar a Chiapas. Ok. Y de Paloma, pues me perdí enamoradamente de él, uh-huh. pero me separé después porque fue el que me indujo al alcohol. Él era un alcohólico muy duro uh-huh. y fue el que me indujo al alcohol y me separé de ahí. Uh-huh. Pero después de ahí, pues, ya mi alcoholismo creció. Ok. Pero bueno. Ninguno se hizo responsable, Rocío, ni uno. ¿Pero has llegado a saber o a ver alguno de ellos? A ninguno más que a Luis. ¿El papá de Omar? Mi papá de Omar. Me lo encontré hace 3 meses. Ajá. ¿En yo, dónde? En la salida de un metro. ¿Y? Y ahí, pues, él me reconoció. Él me reconoció. Ajá. Él me reconoció, se acercó y me preguntó qué onda, que cómo estaba, me vio en la condición que yo estaba. Ajá. Y, pues, fuimos a platicar. Y de ahí salió la plática de que él tiene un hijo. ¿Él no estaba enterado? No, él no estaba ¿Cómo enterado. Reaccionó cuando se enteró? Pues, se quedó en shock. Ajá. Porque él, pues él me dice, ¿y por qué no tuviste comunicación conmigo? ¿Y por qué? Porque pues yo perdí contacto con él. A pesar de que él me dejó un número telefónico, ajá. pues yo por andar en el alcohol yo perdí todo. ¿El número? El número y comunicación con él. Y pues dije, pues no, pues, ¿para qué le hago saber? ¿Él tenía tu número? No, él me dio. Yo tenía teléfono, pero en ese momento yo lo perdí, uh-huh. en esos días. Yo ¿Le pediste su contacto nuevamente? Sí. ¿Te lo dio? Sí, me lo dio, pero ya después ya él me marcó y me dijo, uh-huh. quiero saber de mi hijo. ¿Y tú quieres saber de tu papá? Pues. ¿De Luis? Tomando en cuenta que él no sabía de tu existencia, él no sabía nada, ni siquiera que tu mamá había quedado embarazada. Así como yo nunca necesité de ti, no, tampoco necesité de un papá. Pero a ver, tu papá no sabía nada. Se acaba de enterar cuando se la topó en el metro. Ajá, y seguramente no le dijiste no nada. Sabía. Seguramente también lo dejaste de ti. No ¿Cómo sabía, que no le dijiste tu papá nada? No sabía porque fue en una noche de copas. Fue una aventura la que tuvimos. Y yo nunca supe que había quedado embarazada hasta después. Ahora, ¿tú has tenido como que curiosidad de quién es tu papá? En un tiempo sí. ¿Ahorita ya no? Ahorita ya no. ¿No te sirve de nada? No, ya estoy grande, ya. Puedo por mí solito. ¿Ni siquiera tener una referencia de él? No. ¿La oportunidad de escucharlo? ¿Nada? Nada. Pues a ver si cambias de opinión, porque lo tenemos aquí. Aquí está Luis. Pues no quiere saber de él, pero bien que volteó buscando a ver dónde está Luis, ¿no? Es el papá biológico de Omar. Adelante. Bienvenido, Luis. Gracias, buenas tardes. ¿Ni enterado que tenía un hijo? No. De hecho, tiene otros dos, ¿no? Sí. Usted está casado. Así es. Oiga, lo primero que yo pregunté fue, ¿su familia ya sabe que tiene claro otro hijo? Que sí. Ya usted les dijo que tiene un hijo. Sí, vení, eso, mira. ¿Y no se metió en broncas? ¿No, no reaccionaron para nada, mal? Para nada. Ok, porque no se trata de eso, ¿eh? Porque esto fue antes de... Claro. Claro. Mira, yo soy originario de Chiapas. Sí. Mi madre, por falta de oportunidades allá, se tuvo que venir a trabajar a la ciudad. Hace 21 años nosotros venimos a visitarla, se dio la oportunidad de venir a visitarla. Pero honestamente, mira, yo aquí en este caso, yo fui sincero con ella, yo le dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que regresar a Chiapas, yo allá tengo mi trabajo. Tu vida. Sí, yo tengo una vida allá, aquí nada más era... Pero en ese momento también le dije, sí me gustaría pues estar en contacto contigo, ¿no? No sé.
algún día más adelante vuelvo a regresar o tú te das un viaje para él, no sé. Pero yo no volví a saber nada de ella. Yo me caso con mi esposa, con la que estoy actualmente. Uh-huh. Tengo dos hijos. ¿Varones? No, una niña y un varón. Uno de 19 y otro de 18. Okay. Los adoro, mis hijos. Yo no tengo secretos para mi esposa. ¿Ellos saben ya que sí, tienen un hermano? Sí, sí, ellos saben. No, de hecho, yo les dije, miren, voy a esto. Quiero, me encantaría que ellos se conocieran. Yo, la verdad, pues yo no sabía nada de ti. Créeme que si yo en un momento dado me hubieran dicho, ¿sabes qué? Existe un hijo tuyo. Yo no me hubiera hecho un lado. Tú no me, pero ¿cómo después? Te voy a... Bueno, por favor, o sea, Blanca. Yo, mira, créeme. Me perdí. ¿Qué me perdí de ti? Todo. Exacto. Todo el crecimiento, ve hasta dónde 21 estás años. Ahorita. ¿Hasta dónde estás ahorita? Bueno, pero viene lo mejor, vienen los nietos. Pues si me das la oportunidad, créeme que quiero ser parte de esa historia. ¿Crees en las diosidencias? Es que no sé qué decirle. ¿Lo que sientes? Mira, a veces yo practico mucho esa parte, te voy a ser honesta. Cuando tu cerebro no sabe mucho qué decir y cómo reaccionar, deja que hable tu corazón. Me da mucho gusto, sinceramente, conocer por fin a mi papá. Uh-huh. Y yo creo que, pues, tiempo tenemos. Y si se da el tiempo de poder conocer a mi papá, mejor. ¿Y a tus hermanos? Y a mis hermanos, pues. ¿Y a su familia? Si la familia crece, es mucho mejor. Yo siempre he sido de aceptar a todos, querer a la familia, porque nosotros somos bien unidos. Entonces, todos son bienvenidos para mí. Porque he estado escuchando y no. Cosa que le agradezco mucho. No hay nada que agradecer. Pues... Yo tampoco no le guardo rencor ni tengo coraje a Blanca, sino simplemente yo quiero que ella cambie para el bien de ella misma, que ella tiene que ganarse a su familia. Pero por los hechos, Rocío... Luis no está muy enterado de eso, así que le va a estar hablando al aire porque realmente no está enterado. Él viene a solucionar un tema con su hijo. Sí, Rocío, y yo creo, la verdad, me encanta la reacción de ambos. Amoroso los dos. Rocío, sin broncas en la vida los dos, ¿no? Yo no conocía al señor, pero mira, su cara. Es su cara. Mira, su cara. Lo iba a decir, desde hace rato, pero sí. No, pues yo no me sorprendo. Yo sí, porque mira, yo no lo conozco. Es la primera vez que lo conozco. No, incluso de mi niña yo no conozco a su papá, ni de Fátima. Pues a lo mejor aparece. A lo mejor sí, puede ser que te esté viendo. Para que nos ayude, ¿no? Pues mira, que se acerque a ti. Yo creo que la ayuda más importante que podemos tener, en este caso de nuestro padre, repercute en nuestra vida entera. Tienes que tomar la fuerza y la energía de tu papá, su ejemplo, para tomar buenas decisiones, para avanzar en algunos aspectos en tu vida. De verdad que sí, la energía masculina, la energía que viene del padre, es muy importante. Así que, pues yo no sé si se quieren dar el primer abrazo, pues, ya que no se conocen. Algo que siempre quise de niño es abrazar a... ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El primer abrazo entre padre e hijo después de 21 años, para quienes no crean en los milagros, ¿verdad? Para quienes no crean que en la vida hay mucho amor, mucho amor. Yo lo que quiero es que mis hijos me perdonen y agradecerle a mi hermana por el tiempo que ella los cuidó también, pero que me den la oportunidad de demostrar. A ver, Norma, te están hablando. Te quiere pedir perdón y agradecerte. Yo te pido perdón, Norma, y agradecerte y agradecer a mis hijos por el apoyo que me han dado. Nada más no me alejes de mis hijos. Yo no te los voy a alejar, hermana. Nunca los alejaré. Yo no tengo. Que me den la oportunidad, Paloma y Omar, de estar junto a ustedes. Que no se alejen, no se alejen, hijo. Nosotros te estamos dando la oportunidad. No se me vaya a caer, ¿eh? Se olvidó del bastón, Norma.
Les armó el bastón. Como el cerebro verdaderamente es el músculo más fuerte, ¿no?, que tenemos en el cuerpo. Yo te entrego a tus hijos, hermana. Yo te los entrego. Pero cuídalos. Disfrútalos. Entre las dos somos sus mamás, las dos. Si no puedes tú, aquí estamos las dos. Las dos vamos salir adelante con los niños, ¿vale? Y yo estoy aquí atrás como Juan Diego, ¿verdad? Así, tendiendo la red para que no se me vaya a caer, porque cuidado, Norma, por favor, se paró usted. Echa un torpedo de ahí de la silla, ¿no? ¿Quieres decirle algo a tu mamá? Quiero que Paloma me dé tiempo. Ok. Para comprenderla. Entré en algún momento, inclusive Alcohólicos Anónimos. ¿Tú? Para poder para entenderla y decir, ¿sabes qué? Es que está pasando mi mamá esto y esto y el otro. Qué bueno. Y se me hizo muy difícil el hecho de que llegara a la casa como si nada, ¿no? Y yo tener que pasar muchas cosas en doble A y decir, ¿sabes qué? Es que también está sufriendo, ¿no? Y te lo voy a resumir en bien breve. Ahorita Gaby, vamos a ir con Gaby. Yo creo que es una terapia familiar. Es cuando existe una adicción, no es una persona la que tiene que trabajar en la adicción. El resto de la familia tiene que abrazarse y tiene que abrazar a esta persona que en ese momento está siendo vulnerable. Eso es una familia, ¿no? Apoyar en los tiempos, no solamente en los buenos, sino en los malos. Antes de ir con Gaby y con César, yo quiero saber si le quieres decir algo a Blanca, a tu mamá. Mira, voy a dejar que las dos me entreguen en el altar. Se puede. Pero por favor, cambia. Acepta a Cristo en tu corazón. Yo sé que puedes cambiarlo. Eso está padre. Una de cada lado, ¿no? Sí. ¿Te parece bien la idea? Perfecto. Una de cada lado. Porque maravilloso, Rocío. ¿Verdad? Y aparte va a ser muy feliz. Bienvenido a mi boda. También eres bienvenido junto con tu familia, claro. Gracias. Se va a poner bueno el mole, ¿eh? Se va a poner bueno el mole. También estás invitada, Rocío. Muchas gracias, muchas gracias. Somos como 100, ¿verdad? No es cierto. Hay unas que 10 mesas de 10, ¿no? Por favor, no es cierto. Y bueno, aquí hay unos que comen más que otros. Gaby. Creo que Blanca es el primer paso, ¿no? La humildad, el reconocimiento, el perdón y de ahí para adelante, ¿no? Alcohólicos Anónimos es para el enfermo, pero está Al-Anon para los familiares y está el Teen para los adolescentes, para los hijos de la familia, y se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Este es un proceso en conjunto. Yo sí creo en los comienzos, sí creo en la rehabilitación, y es con el tiempo perdido ya no podemos hacer nada. Con lo que ya pasó, eso ya se quedó ahí atrás. Pero tienen un camino enorme por delante y les deseo toda la suerte a todos. César. Es tiempo de construir. Lo que pasó, ya pasó. No lo pueden cambiar los hechos, pero sí pueden cambiar los hechos presentes y a futuro. Evidentemente, independientemente de que tus hijos ya no son menores de edad, pero conviven en la misma casa. Y al parecer hay un punto de discordancia y que puede ser generador de violencia. En esa parte hay que cambiar esas actitudes, hay que seguir tomando la terapia porque eso es lo que te va a recomendar directamente la autoridad. Hay que apoyar a su mamá directamente para la terapia, hay que integrarse como familia, eso es lo que se va a buscar. Y con esa parte pueden cumplir con un tema de responsabilidad mínima, ¿de acuerdo? Entonces, felicidades. Gracias, César. Gracias, gracias Gaby. Gracias, Luis, Paloma. Gracias, César. Mi queridísima Norma. Gracias, Omar, y gracias, Blanca. Gracias, Rocío. Yo creo que nos debemos de llevar hoy una frase que se me está ocurriendo en este momento. La historia no es algo que ya escribimos, no es algo que ya existe en los libros. La historia, recordemos, señoras y señores, se escribe y se construye todos los días. Entonces, hagamos de nuestra vida una historia digna de ser admirada, de ser leída todos los días. Y recordemos siempre, mientras sigamos vivos, seguiremos escribiendo nuestra historia. Y que tengamos historias lindas y bellas para compartir con todos ustedes. Ha sido un gran programa, ha sido una gran historia de la cual, como siempre, esperamos que todos aprendamos de ella.
que entendamos que la familia no solamente es sangre, la familia se construye y el amor y el cariño y el respeto siempre se ganan. Que Dios los bendiga, un abrazo grande en casa a quienes tengan dos madres, qué bendición, qué privilegio, qué regalo tan grande. Disfrútenlas, venérenlas, no cuestionen realmente lo malo que se haya vivido, sino vivamos el presente. Y hoy es un día bien importante para todos los mexicanos, ¿eh? Para quienes creemos en esa vida que nunca se acaba y que existe en el más allá. Hoy, 2 de noviembre, veneremos y recordemos con amor y con mucho respeto a quienes físicamente ya no están con nosotros. ¡Hasta el cielo! ¡Que Dios los bendiga!